Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Para esta sopa de pollo con chipilín vamos a necesitar unas hojitas, obviamente, de chipilín. Esta es una planta muy utilizada aquí en El Salvador para hacer nuestros caldos de pollo o también los tamales de chipilín. Es una planta rica en calcio y también en hierro. Vamos a necesitar también dos tomates, media cebolla, una zanahoria mediana cortada en rodajas, un cuarto de repollo o de col, como ustedes lo conozcan, y en mi caso voy a utilizar un consomé de pollo y una sopa de estas deshidratadas de gallina con arroz y chipilín. Estas pueden omitirlas si no les gusta agregar este tipo de sabrosadores. Y también dos papas medianas cortadas en cubos, media taza de arroz blanco, pueden utilizar menos cantidad de arroz, y por supuesto el pollo. Yo estoy utilizando pechugas, pueden utilizar las partes del pollo que más les guste. Y en la misma olla donde voy a preparar la sopa, yo agregué un poquito de aceite y lo puse a calentar, y aquí mismo voy a freír las piezas del pollo. A mí me gusta siempre freírlas antes, ahí mismo en la misma olla. Esto hace que tenga un sabor un tanto diferente la sopa. Queda muy diferente a cuando solamente hervimos el pollo. Los invito a que lo prueben y van a ver la diferencia. Así que solo las vamos a poner ahí, les vamos a agregar un poquito de sal para que vayan agarrando sabor. Y las vamos a dejar hasta que se doren. Y mientras el pollo se cocina, vamos a cortar las hojas del chipilín. Vamos a escoger las que estén más verdecitas, las que estén más bonitas. Luego las vamos a lavar muy bien y las vamos a reservar. Y ahora que ya empezaron a dorarse las piezas del pollo, simplemente les vamos a dar vuelta. Pueden ver toda esta partecita que se ve como quemado abajo, esa costrita que se le forma. Eso es lo que le da un toque diferente a la sopa cuando se hace así frito en la misma olla. Ahora solo le vamos a agregar la cebolla y le voy a agregar un pichel de agua. Este pichel me agarra 1 litro. La cantidad de agua va a depender de la cantidad de sopa que ustedes vayan a preparar. Y ahora con ayuda de una cuchara o el cucharón vamos a raspar el fondo de la olla para que se despegue toda esa grasita que se quedó al fondo. Y ahora le voy a agregar el tomate picado junto con la media taza de arroz que ya lo lavé. Pueden utilizar menos cantidad de arroz. Mezclamos un poco y ahora le voy a agregar el consomé de pollo. Como les dije al principio, si no les gusta agregarle este tipo de consomés o sopas de estas que vienen en sobrecitos, pueden omitirlo y simplemente prepararlas con sal y con pimienta. Queda genial. Le voy a agregar un poquito más de sal. Lo voy a tapar y lo voy a dejar que esté hirviendo unos 10 minutos aproximadamente. Pasados esos minutos le vamos a agregar la zanahoria junto con la papa. A esta sopa también le pueden agregar güisquil cortado así en cubos. El güisquil es el mismo chayote
Ahí es al gusto de cada quien. Y ahora también le vamos a agregar la sopa, estas de sobrecitos. Pueden utilizar la marca que más les guste. Lo vamos a mezclar un poco. Y de una vez le vamos a poner o agregar las hojas de chipilín. Por acá se dice que son un poco duras para cocinarse, aunque sean hojas, pero tardan un poco en ablandarse, así que se las agregamos ya en este punto. Y también para que empiecen a despedir su aroma y su sabor a la sopa. Y así nomás la vamos a dejar que esté hirviendo por otros 10 minutos o hasta que ablanden las verduras y que el arroz ya esté bien esponjadito. Ahora que ya la verdura ya está blandita, le vamos a agregar el repollo y a dejar que hierva por otros 5 minutos más para que se ablande. Y ahora sí, ya nuestra sopa ya está lista, ya la verdura está blandita, el repollo también ya se ablandó y el arroz está bien esponjadito. Así que ahora solo resta apagarle el fuego y servirla. Y aquí tenemos ya nuestra rica sopa de pollo con chipilín, una sopa que disfrutamos mucho aquí en El Salvador. Al momento de servirla pueden agregarle unas gotitas de limón o de salsa picante y queda riquísima. Y acompañarlas con unas tortillitas recién hechas o tostadas queda genial. Espero puedan prepararla en casa y que la disfruten. Y esto fue todo por mi parte en el video de ahora. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden regalarme un like y no olviden suscribirse activando la campanita. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.